Lo que usted diga. Ah, padre, permiso. ¿Qué pasó? Romina, no la encuentro por ningún lado, la busqué por todo el barrio. ¿No la vio usted? ¿Está por acá? No, acá no está. Romina, ¿tu novia? Sí, mi novia. ¿Qué pasó? No la encuentro por ningún lado. Bueno, el padre está preso porque abusó de ella, es un abusador. Y ahora, nada, parece que se fugó, de alguna forma se escapó. No, tengo miedo que la haya encontrado, padre. Tranquilo. Dios mío, pobrecita. Sí. Pero hay que buscarla ya, padre. Sí, usted sabe que por los tiempos en estos casos valen oro. Sí. Bueno, cualquier cosa me avisa. Voy yendo. No, tengo que llamar a la policía. No, la policía no, estuvo preso y se escapó al todo que el forro este. No, la policía no. Bueno, la tengo llamada igual, ¿qué crees que haga? Padre, tenemos que cobrar nosotros. Si lo dejamos mano a la policía, se escapa de vuelta. No podemos hacer eso. Ok, escuchame una cosa. Te voy a decir algo. ¿Vos confías en mí? Sí, confío en vos. La vamos a encontrar. Te prometo que la vamos a encontrar. Bueno, dale, vamos a buscarla, dale. ¿Qué pasa? Vamos solas. Yo también. ¿Qué es eso? Ay, Romy. Está bien, Romy. Romy, ¿qué pensás? Quedarte acá con ella que voy a buscar al padre. Sí, sí, sí. Romy, tranquila. Respira. Respira. Tranquila, tranquila. Acá estoy, Romy. ¿Eh? Acá estoy. Respira. Eso. Así. Así. Romy, mi amor, estás acá, me vuelvo loco, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Te hicieron algo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Tranquila. Tranquila, estamos acá, ¿ok? Miranda, Miranda, tranquila, está todo bien. Te prometo que no te va a pasar nada. Tranquilízate. Tranquila, mi amor, tranquila, mamita. Tu papá no te va a hacer más nada porque estamos todos acá. Está el padre, está tu novio, estamos nosotras las mujeres, acá estamos. No estás sola, Romy. Mira, es que ya ha pasado, mi amor, bebé. Respira.